El INAI, además de garantizar el derecho de acceso a la información, también tenemos la encomienda constitucional de garantizar la protección de los datos personales y la privacidad de las personas en México. Así pues, el Instituto no ha sido omiso en tomar conocimiento de las recientes publicaciones en Internet, en diversas notas periodísticas, así como pronunciamientos en redes sociales, en las que se advirtieron divulgaciones de datos personales consistentes en los números de teléfono y nombres de distintas personas físicas, figuras públicas y actores políticos. De esta manera, para garantizar el derecho a la protección de los datos personales de quienes se pudieran haber visto vulnerados en su esfera privada, el INAI, a través de la Secretaría de Protección de Datos Personales, ha iniciado investigaciones de oficio para determinar si existió una transgresión a las disposiciones en la materia. Bajo este contexto, tan pronto se tuvo noticia de dicha vulneración, este instituto se dio a la tarea de recopilar todas las evidencias que se encontraban publicadas a efecto de allegarse de elementos para iniciar una investigación de oficio, realizando las constancias de dichas publicaciones. En virtud de lo anterior, este instituto dará seguimiento a las publicaciones realizadas el pasado sábado 24 de febrero, pero también daremos puntual atención a cualquier manifestación que se realice en las diversas redes sociales y en general en la red pública de Internet,